¿Qué? Sí, la china Yasmín Pinedo, toma, de frente. Sí. Vamos a ver esta nota, papito. Anda acomodando tu semblante. Ahí está. Sí. Muchos se han preguntado si en algún momento Gino Acereto y Yasmín Pinedo volverían a estar juntos. Cada uno ha dado su opinión al respecto. Yo siempre voy a estar ahí para apoyarla cuando me necesite. Cuando necesite de alguien, cuando necesite un consejo, cuando necesite un abrazo. Yo desde que me separé, dije yo no voy a volver a hacer planes. Duele hacer planes y que no funcionen. Y hay días en que yo necesito que alguien me reponga y venga y me abrace y me diga que todo va a estar bien, pero... Y pese a ya no ser una pareja, han mostrado la madurez para llevar la fiesta en paz. Han viajado juntos y disfrutan estar en familia respetando sus espacios. Ahora mismo, Yasmín está en Miami mientras Gino está a cargo de Khaleesi. Pero no es un secreto que sus miles de fans sueñan con verlos llegar al altar. Tema con el que Yasmín no descarta, pero sí bromea. ¿Te volverías a casar? Yo nunca me casé, Gino me estafó. ¿Será que el sueño de llegar al altar aún es posible para Yasmín y Gino? Estafador. Indefendible. Todo lo que puede generar una sola palabra, ¿no? No, pero es que acá es claro. Ella está hablando, no, como mujer. Perdóname, Gino, pero te lo tengo que decir. Díselo tú, díselo. ¡Estafador! ¡No! Propusiste matrimonio y no le cumpliste. Es lo peor que le puedes hacer a una mujer. No seas dura, déjalo hablar. A ver qué dice. Pregúntame. Vamos a dejar hablar al estafador y tomarnos el ¿qué significa? Que hable el estafador. A ver, no habla. Oye, qué eres un novas. ¿Qué pasó? A ver. Mira, eso es lo que ella piensa, lo que ella opina. Yo lo respeto, lo acepto, no tengo nada que hablar. No lo comparto. Yo cometí un error. ¿En qué aspecto? No voy a hablar a detalles. Sí, lo hice, pero no voy a hablar a detalles y a profundidad porque siento que no es el momento. Pero sí, o sea, si hay algo que yo cometí fue un error. Quizá un error de adelantarme a algo, de en el momento, no sé, las emociones, el sentimiento y todo. Pedirle matrimonio de repente. Pero es algo que sí lo he pensado porque sí lo había visto en las redes sociales, que la prensa lo tomó. No lo conversé con la china porque, como te digo, a las finales eso es lo que ella piensa, yo lo respeto, no tengo por qué encararla ni decirle, oye, ¿por qué dijiste eso? Porque a las finales pienso que el único responsable de lo que sucedió o no sucedió soy yo, no ella. Pero quiere decir que el comentario que hizo la china cuando dice, Gino me estafó, finalmente te molestó. No, para nada, no. O sea, como te vuelvo a repetir, yo respeto mucho lo que la china puede opinar, puede pensar, eso es lo que ella piensa, sí, y yo lo acepto. Entre broma y broma sale la verdad. Pero no, porque yo prefiero simplemente reservarme mi opinión. Vamos a hacer algo. ¿Eso hace cuánto fue? Eso ha sido recién, hace dos días. No, claro, ella dice, nunca me casé. La pedida, digámosla así, tú dices que... Eso fue hace... 6 años atrás. ¡Oh! ¡6 años! ¡Estafador! Por ello, hablando, él dice que quizá me adelanté o fui muy rápido. ¿Sabes qué pasa, Majo? Sí. Creo ahora que nos hemos pasado todo este tiempo creyendo que es la china quien no quería. Sin embargo, tal vez es él quien no quiso. Y dio un paso al costado en esa relación, ¿verdad? Se habla mucho, es más, a la china utilizan una palabra que para mí no existe, que es la culpan de todo. Oye, tú tienes la culpa de que a Gino le pase eso, tú tienes la culpa de que Gino esté así, tú tienes la culpa de Gino, tienes la culpa de otro. Pero sin embargo, ella no es culpable de nada, porque el único responsable soy yo, ¿me entiendes? Y ella de sus actos y tú de los tuyos. Cada uno responsable de sus acciones, eso sí, y no tengo por qué. Pero si a mí me pides algo y no me cumples, te meto preso. Chicas, ustedes que son...